pienso yo, sin arriesgar demasiado, saliendo del inner loop, van hacia el carrusel. Ok, ahí en la parte derecha, ven aquellos conos, sí, porque está cerrada la entrada a la bota. Y también, más hacia acá, pueden ver lo que sería el retorno de la bota. Esta es la penúltima. Viene el Dinger, viene peleando contra Hurt. ¿Se dan cuenta cómo rebasan ese borde en la penúltima? Vamos a la última, vamos a la recta principal. Jeff Gordon es el líder. No se preocupe que la bota está sudada y el retorno no lo van a utilizar bien. La bota. La bota, sí. La bota. Frente y puedes pasar facturas. Ah, atención, ahí en el fondo. Problemas acá. Sí, se trata del Colorado. Aquí está Cole Whit, Will Bull Hill. Primera bandera amarilla. La manguera. Cole Whit, primera bandera de precaución. Vuelta número 10. ¿Y el público? Bloqueó la delantera derecha. Bloqueó la delantera derecha. Lo perdió. Epa. ¡Pum! Me recordó hace años el accidente de Jimmy Johnson. Pero hace años. Después salió ileso. Aplicó frenos a fondo. Tendrán que cuidar sus pastillas. Tienen que cuidar sus discos. Sus frenos. Bloqueó la delantera derecha. El auto se fue de frente. ¡Pum! Afortunadamente. Está la barrera de llantas y estos autos que son muy seguros. Así que una pena lo que le ocurre al Colorado, pero genera así esta primera bandera amarilla. Suerte para la siguiente fecha. ¿Cómo te terminó impactando? ¿Se recuerdan lo que les decía acerca de Jimmy? ¿Se recuerdan el año 2000? Sirven eso. Sirven eso. Y luego, aquí está Jimmy Johnson. Eso hace 14 años. Pero el tipo sale, se baja, se sube, pero se baja el auto y luego se va al techo, levanta los brazos y dice, I'm okay. No pasó absolutamente nada. Bueno, ya se viene el reinicio, viene el rearranque. Vamos a estar comentando con Milka, con Luis Rodríguez, un servidor, Tony Rivera. Aquí está la verde. Chef, hasta ahora ha sido el único líder. Bueno, no pararon, están reiniciando la vuelta número 14. Vuelta 14, vuelta 10 a la 14. Corrección para la 15. Para la 15, Rodríguez, para la 15. Muy bien, gracias. Vuelta número 15, tres lado a lado. Viene por dentro, se trata de caos, viene con llantas frías. Es una vuelta 24. Vamos a ver qué arreglo le hacen a este auto y cómo logran dejárselo de la forma. Si alguien sabe comunicar lo que cómo le está funcionando el auto, es Kyle. Kyle se mete al taller y le explica exactamente. Hay una comunicación. Para penalización. Es lo que dicen en la radio, que se detenga. Go get it. Y tienen que ir. Sí. Estas faltas de concentración. Estás penalizado. Drive-thru. Va a regresar y va a tener que pasar por todo el carril de pits. Porque Kyle tiene que regresar. Y ahora sí dice, hay que poner combustible porque recordemos que estaban en eso, en el proceso de repostaje de combustible cuando sale el 18 y termina llevándose el tanque de combustible. Ha regresado, no puede ser, vemos humo que sale llanta, delantera izquierda. El Trevis sobre mojado a Rally Bush. Increíble. Impresionante. Penalizado y ahora la llanta. Combustible. Luego aparece sí. El drive-thru y ahora este incidente con Kyle. Exactamente. Y estos se conocen a la perfección. Vieron el humo también que sale de la llanta trasera. Esto se conoce pero perfecto. Segunda detención para AJ Allmendinger. Va a dejar la quinta posición. Le ha costado meterse una vez más en el top 5. Pero aquí va a parar. Sí, ahora más precavidos los mecánicos porque han visto las penalizaciones a las que han sido sometidos algunos equipos por adelantarse, por estar esperando, por su afán de empezar a trabajar en el auto. Se esperan entonces, van a andar unos 14, 14 y medio, 14.4, al final. ¡No me digan! ¡Chef! ¡Lento en la 50! ¿Qué les digo? ¡Chef! ¡Lento en la 51 ya! Rodaba en la segunda. El motor, al parecer. No tengo potencia. Quédate ahí. Quédate ahí, dice, no quiero que te vayan a golpear.
conducción. Poderoso V8 de 900 ponis. Obedecemos. Cuarta. ¡Trompo! ¡No! ¡Newman! ¡Newman! ¡Fortísimo! Se ha llevado de paso Michael Mentavo. Aquí viene Danica. Hay daño parcial en la máquina número 10. Randy va recordándome el accidente hace algunos años de Sam Hornish en este sector. Esperemos que se encuentren bien. Tercera bandera amarilla. Pero ya vemos a Logano. Corran la imagen, por favor. Vemos a Logano. Ok, está regresando. Y aquí observo primeramente a Sam Biffle. Biffle corrige porque ya le venía, le esperaba la grama. Aquí se impacta. Ha regresado a ser el trompo. Me recuerda el accidente de Hornish. Mismo sector. Trompo trata de evitarlo. Reagan. Y lo de Michael McDowell. Michael McDowell no tuvo nada que ver en esta situación. No. Víctima de esta situación. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo queda la rueda? El eje. El eje sobre el guardarriel. Regresa. Pasa Reagan. Se despedaza el auto. Ok. Viene Danica. La libra Ryan Truex. No sé si es parte del cardán lo que veo ahí rodando. Pasa Allgaier. Y una cosa, por el sector, porque es prácticamente una situación medio de embudo ahí. Pudo haber sido realmente peor por toda la cantidad de autos que venían. Y doble el guardarriel. Violento el impacto de Newman. Y lo de Michael McDowell. Pobre Michael McDowell, ¿eh? Pobre Michael McDowell, porque él es víctima de esta situación. Evidentemente el 31 está fuera de control. Y saben lo que ahora ya viéndolo de esta manera, yo creo que cuando Newman va hacia el auto de McDowell y hacia él, básicamente creo que va a explicarle más bien, porque no puede, no hay forma de reclamarle a él por lo sucedido de Newman. Newman lo pierde antes y un colazo manda a McDowell contra el otro. Evidentemente, pero ahora ya vimos, ya tenemos una idea mucho más clara. Vamos con él. Dice, buen trabajo, le dice. Que vimos la televisión. Larson. El control de Biffle ahí, que iba al frente del auto 31 de Newman, es impresionante cómo logra con una calidad de manejo impecable. Un gran accidente. La carrera debió detenerse con bandera roja porque tuvieron que reparar los guardrails. Y otra vez la reanudación. Y Allmendinger verdaderamente ha demostrado una gran capacidad conductiva para superar la presión allí, recuperando el primer lugar después de una gran batalla con Ambrose. Otro accidente más. Parecía que la definición iba a ser tremenda, porque el que perdía allí el control del auto era Hamlin. También quedaba involucrado Kennedy en este choque y Reed Sorensen. Y aquí está otra vez la batalla a la chapa, mano a mano entre Allmendinger y Ambrose. Los dos buscando la victoria clave para pasar de fase. Se están jugando un lugar en la Chase y allí, cruzando primero que nadie, por primera vez en su carrera deportiva dentro de la Spring Cup, ganaba este piloto. Así lo festejaban en su equipo y por supuesto él haciendo las donas.